de Coulomb nos dice: la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto origina la ecuación: fuerza es igual a constante eléctrico en el vacío por carga 1 por carga 2 dividido la distancia al cuadrado, donde F es la intensidad de la fuerza electrostática, Q1 y Q2 son las cargas eléctricas, K es la constante electrostática, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y la D es la distancia que separa las cargas. Tres cargas están situadas como muestra la figura. La electrización ocurre en el vacío. Determina la fuerza resultante en la esfera C. Queremos saber la fuerza resultante que van a ejercer la carga A y la carga B sobre la carga C. La carga A y la carga B son positivas, mientras que la carga C es negativa. Por lo tanto, las cargas que son de signo contrario se atraen, carga A y C se atraen, y la carga B y C también se atraen. La carga A tiene un valor de 3 microcoulomb y se encuentra a 10 centímetros de la carga C, que tiene un valor de negativo 3 microcoulomb. Este negativo solamente nos indica que la carga es negativa para que sepamos si se atraen o se repelen. La carga B tiene un valor de 4 microcoulomb y se encuentra a 20 centímetros de la carga C. Por lo tanto, queremos saber la fuerza que A ejerce sobre C y la fuerza que B ejerce sobre C. La fórmula de fuerza es la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 sobre su distancia al cuadrado. En este caso, la carga 1 es A y la carga 2 es C. Lo mismo acá. La constante por la carga 1 por la carga 2 dividido su distancia al cuadrado. Esta sería la carga B y esta la carga C. Vamos resolviendo. La fuerza que A ejerce sobre C es multiplicar la constante, que es de 9 por 10 a la 9, por la carga de A, que es 3 exponente negativo 6, por la carga C, que es de 3 por 10 a la menos 6. Dijimos que este signo no vamos a utilizar, solamente su valor absoluto, que es de 3 por 10 a la menos 6. Todo esto dividido su distancia al cuadrado. En este caso debemos trabajar en el sistema internacional, por lo tanto no podemos utilizar 10 centímetros, debemos pasarlo a metros. 10 dividido 100 nos va a dar 0,1 metros y ese es el valor que vamos a utilizar. Lo mismo acá, 0,2 metros. Bien, la distancia entre A y C es de 0,1 metros, eso va al cuadrado. Aplicamos todo y nos resulta en 8,1 newton. Ahora aplicamos esta fórmula para calcular la fuerza que B ejerce sobre C. La constante es de 9 por 10 a la 9. La carga B es de 4 por 10 a la menos 6. La carga C es de 3 por 10 a la menos 6. La distancia entre ellas es de 0,2 metros. Esto va al cuadrado. La fuerza que B ejerce sobre C es de 2,7 newton. Para calcular la fuerza resultante, vamos a hacer la suma algebraica entre la fuerza que A ejerce sobre C y la fuerza que B ejerce sobre C. Vemos que estas dos fuerzas son contrarias. Esta fuerza va hacia el lado positivo de la X, mientras que esta va hacia el lado negativo de la X del plano cartesiano. Por lo tanto, estas dos fuerzas vamos a restar. La fuerza que A ejerce sobre C es de 8,1 y que B ejerce sobre C es de 2,7. Restamos esto y nos resulta en 5,4 newton.
Tres cargas están localizadas en el vacío como muestra la figura. Determina la fuerza eléctrica en la esfera B. Tenemos estas tres cargas que se relacionan entre sí mediante este triángulo rectángulo. La carga A de 2 microcoulomb se encuentra a 20 centímetros de la carga B de 5 microcoulomb y esta a su vez a 10 centímetros de la carga C, que es negativo 6 microcoulomb. Primero que nada vamos a pasar a centímetros. 20 centímetros equivale a 0,2 metros, ya que debemos trabajar en el sistema internacional. 10 centímetros equivale a 0,1 metros. Queremos saber la resultante sobre la carga B. Por lo tanto, vamos a relacionar carga A con B y luego C con B. Antes de hacer el cálculo matemático, vamos a observar si estas cargas se atraen o se repelen. Recordemos que las cargas que tienen el mismo signo se repelen. Por lo tanto, este va a ir hacia la izquierda y este se va a alejar de ella hacia la derecha. Sin embargo, la carga B y la carga C son opuestos. Los opuestos se atraen. Es decir, este va a ir hacia la carga C y la carga C a su vez va a ser atraído por la carga B. Vamos a calcular la fuerza que A ejerce sobre B y la fuerza que B ejerce sobre C o lo contrario, que es lo mismo. La fórmula de fuerza es la constante por la carga 1, en este caso es A, por la carga 2, que es B, dividido su distancia al cuadrado. Lo mismo acá. La constante por la carga 1, que sería la carga B, por la carga 2, que sería C, dividido la distancia al cuadrado. Aplicamos la fórmula. Vamos a utilizar el valor absoluto, ya que el signo negativo solamente nos está indicando si estas cargas se atraen o se repelen. Por lo tanto, vamos a utilizar 6 por 10 a la menos 6 dividido su distancia al cuadrado. Entre C y B hay una distancia de 0,1 metro. Y esto nos resulta en 27 newton. Como el valor de la resultante entre las fuerzas queremos calcular sobre la carga B. Sobre la carga B tenemos estas dos fuerzas que entre sí están formando 90 grados. Por lo tanto, utilizaremos el teorema de Pitágoras que nos dice que la fuerza resultante es la raíz cuadrada entre la fuerza 1 y la fuerza 2 al cuadrado. La fuerza 1 es la fuerza que A ejerce sobre B y la fuerza 2 es la fuerza que B ejerce sobre C. Estos van al cuadrado y se suman entre ellas. Aplicamos la fórmula. Todo esto nos resulta en 27,09 newton. Tenemos estas tres cargas que tienen valor de 20 por 10 a la menos 6 coulomb o 20 microcoulomb. Todas ellas se encuentran a 150 centímetros de distancia, por lo tanto forman un triángulo equilátero. Como todas tienen signo positivo, todas ellas se repelen entre sí. Es decir, la carga 1 se aleja de la carga 3. También la carga 1 se aleja de la carga 2. Se repelen. Y lo mismo. La carga 3 y la carga 2 se repelen. Vamos a calcular la fuerza resultante entre la carga 3 y la carga 1, que va a ser igual a la fuerza que exista entre la carga 2 y la carga 1, ya que todos tienen el mismo valor y la misma distancia. La fórmula de fuerza es la constante por la carga 1 y en este caso la carga 3, dividido su distancia al cuadrado. Para poder aplicar la fórmula tenemos que tener todas las unidades de medida en el mismo sistema. Vamos a trabajar en el sistema internacional, por lo tanto debemos tener las distancias en metro. 150 dividido 100 nos da 1,5 metros, que va a ser la distancia para todas. Esta distancia es la que vamos a utilizar.
Calculamos la fuerza. La constante es de 9 por 10 a la 9. La carga 1 tiene un valor de 20 por 10 a la menos 6 o 20 microcoulomb. La carga 3 también. Todo esto dividido la distancia, que para todo es de 1,5, esto va al cuadrado. Aplicamos la fórmula y esto nos resulta en 1,6 newton. Para hallar la fuerza resultante, vamos a utilizar la fórmula siguiente, que es la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más 2 por la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo. Vamos a utilizar esta fórmula ya que el ángulo que existe entre estas dos fuerzas con respecto a la carga 1 es de 60 grados. ¿Cómo sabemos que es 60? Porque la suma entre todos los ángulos interiores de todos los triángulos nos da 180 grados. Por lo tanto, 180 dividido 3 ángulos nos da 60. Aplicamos la fórmula. La fuerza 1 es de 1,6 newton. Esto va al cuadrado. La fuerza 2 o la fuerza entre el 2 y el 1 sería lo mismo ya que tiene la misma distancia y el mismo valor. La fuerza 2 sería lo mismo que la fuerza 1, ya que la distancia es igual y las cargas también son iguales. Por lo tanto, también es 1,6 al cuadrado, más 2 por la fuerza 1, que es de 1,6, por la fuerza 2, que también es 1,6, por el coseno del ángulo que dijimos que es de 60 grados. 1,6 al cuadrado es 2,56, más 1,6 al cuadrado, 2,56 también. Y multiplicando 2 por 1,6 por 1,6 por coseno de 60 también nos da 2,56. Primeramente vamos a sumar y resulta 7,68. Ahora sí hallamos la raíz cuadrada de 7,68 y el producto es 2,77 newton.